Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy llega al canal la Manaphy Mythical Pokémon Collection. Esta caja, como podemos ver, nos incluye dos sobres de Generations, una carta foil promo, que sería la Full Art de Manaphy, un pin de coleccionista también de Manaphy y el código para Pokémon Train Card Game Online. ¡Vamos allá! Ya lo tenemos todo fuera de la caja, vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. En primer lugar, este papel que bueno, ya conoceréis, nos avisa de los que saldrán próximamente. Pronto llegará Shaymin, Arceus, Victini, Keldeo. Bueno, tengo muchas ganas de que lleguen todos estos. Y podemos ver una imagen aquí. Pasamos al pin de Manaphy. Está muy muy bien. Un pin metálico. En tercer lugar tenemos la carta Full Art Promo de Manaphy. Como veis, está muy guapo el diseño de esta carta y ha cambiado mucho respecto a los anteriores. Si os fijáis, solía ser el Pokémon de la caja en grande y un fondo muy simple. Y en este caso es Manaphy, un par más de Manaphys por ahí al fondo y un montón de loop discs, aparte del fondo marino. Me gusta bastante, pero bueno, me sorprendió. Después tenemos el código, que si lo queréis solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo diciendo algo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. Y dentro de una semana, el próximo domingo, aparecerá el ganador anunciado en la descripción del vídeo, como siempre. Pasamos a lo interesante, que son los sobres de Generations. A ver si hoy tenemos más suerte que en las últimas aperturas. Creo recordar que tocó solo una carta X en 4 sobres o algo así. Tenemos un empezamos con una energía, Krabby, Geodude, otra energía, Bulbapedal, Cloyster, Metapod, un Rapidash Reverse Holo, me gusta bastante esta carta, y Gardevoir X Full Art. Esta carta está guapísima y no nos había salido. Pensaba que las tenía todas las Full Arts de la Radiant Collection, pero se ve que esta no. Así que genial, con un Ralts y un Kirlia. Y Dodrio. No sé muy bien para qué han metido esa carta tampoco en la edición. Ya tenemos una Full Art. Vamos a ver si nos sale algo más, aunque bueno, digamos que ya con eso nos damos por contentos. Yo por lo menos. Empezamos con un Slowpoke épico, Machop, Paras, también muy buena ilustración, Energy, un Charmander, Red Card, Cloyster, un Maintenance como Reverse Hollow y Wally. No está mal, Hollow. Por último, un Hitmonchan. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.